¿Qué tal, mis amigos? En el video tutorial del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta mini rosa que pueden usar para los ganchos como aplique y la pueden usar para sus diademas, combinarlas, diferentes colores, como ustedes quieran. La pueden hacer diferentes tamaños y con diferentes hilos. Para este proyecto yo voy a usar hilo de algodón. Este es 100% algodón del número 3. Tiene aproximadamente de ancho 1 centímetro. También voy a usar una agujeta, mis tijeras y una aguja lanera para esconder nuestro hilo y para amarrar. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es nuestro círculo mágico. Vamos a amarrar. Las cadenas que vamos a hacer no tienen que estar muy apretadas, pero tampoco tan flojas. Entonces vamos a hacer 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25. Tengo mis 25 cadenas. Entonces, vamos a tomar hilo y en la tercera cadena contamos 1, 2 y 3. Tomamos hilo en la tercera cadena. Vamos a hacer un punto alto. En esa misma cadena volvemos a hacer otro punto alto. Entonces, vamos a hacer en cada uno de las cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos en cada una hasta llegar al final. Ahí tengo mi primera cadena y en la misma cadena vamos a hacer otro punto alto. Entonces, en cada cadena, 2 puntos altos. Cuando tengamos todo, que lleguemos acá, volvemos. Seguimos haciendo 2 puntos altos en cada cadena. A medida que vayan mirando, van a ver que el se va a ir como enroscando el hilo, su tejido se va a ir enroscando, no se asusten, así es que debe de quedar. O sea, vamos a seguir trabajando no tienen que hacer las cadenas tan apretadas, la pueden hacer poquito floja para que el tejido le quede mucho más bonito. Ya estamos terminando nuestros últimos puntos. Si por error hicieron 3,
En una cadena eso no importa. Porque de todas formas la flor se va a formar. Entonces, solamente me queda el último punto. Es una flor sencilla, se hace súper rápido. Entonces, miren, vieron que se va como enroscando, no importa porque eso es para que tome la flor su forma. Al final hacemos una cadena y cortamos, dejamos el hilo un poco largo para poder hacer el trabajo de amarrar. Entonces, aquí tenemos nuestro tejido. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar nuestra aguja lanera. Vamos a poner el hilo. Vamos otra vez. Okay. Fácil. Tomamos desde el inicio acá y vamos a ir enrollando despacio que quede toda la orilla acá. ¿Se ve? Le vamos dando vuelta así. Quede abajo un poco plana. Cuando volteamos, la flor ya tomó su forma. Vieron, es muy sencilla. Vamos a hacerlo nuevamente. No hay que pegarla, solamente enrollarla despacito. Vamos a ir enrollando, enrollando. Si ustedes la quieren más apretada, más floja. Ya teníamos nuestra aguja lanera ahí. Entonces vamos a asegurar que la flor no se pierda. Okay. Vamos a introducir por el mismo centro, tomando todo el tejido, como el hilo es del mismo color, pues no se va a notar. No aprieten demasiado para que la flor no pierda su forma. Entonces hacemos otra vez por el mismo centro, sacamos, ¿ven? Sin apretar demasiado, hacemos otra vez varias veces. Demasiado. Pueden hacerlo las veces que quieran, siempre que se sientan seguro, donde se sientan seguro que la flor no se les va a abrir, pues listo. Solamente verifican que todo lo esté bien agarrado. Si quieren, también pueden introducirlo en el centro, si se sienten más cómodo, y le pueden poner incluso hasta perla. Con mucho cuidado de no dañar el tejido. Sacamos y listo. Ya para mí ahí está segura. Vamos a darle una vuelta más. Listo. Entonces, con el excedente de la primera puntada que teníamos, vamos a hacer un nudito. Y listo, ya solo es cortar lo que sobre. Eso no se va a ver porque cuando peguemos la hoja
eso no se va a notar. Entonces, miren ahí. Sencillo. Tomamos una hoja que hagamos. Le voy a dejar en este video el link donde pueden hacer esa hoja para que puedan decorar. Le pueden poner el color que quieran. Miren qué bella quedó. Si quieren, le pueden poner dos. Está a su gusto. Miren, ahí tenemos varios colores, varias combinaciones. Ustedes lo pueden hacer a su gusto. Espero que les haya gustado este tutorial del día de hoy. Recuerden darle a me gusta, compartir con sus amigos y en nuestro botón aquí abajo está el botón de gracias. Si quieren ayudarnos, si quieren contribuir con este canal para la compra de materiales y para otros gastos, pues pueden dejarnos un pequeño aporte a través de nuestra cuenta de PayPal. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Miren, también pueden hacer una hoja doble y combinar. Está a su gusto. Esto es todo por hoy. Espero que nuestro tutorial les haya gustado. Que pasen un feliz resto del día. Bye.